Buenas noches a todos. Es un gusto para la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo darles la bienvenida a esta nueva sesión de la Cátedra AMSI, una actividad que, como saben los que ya nos han venido acompañando las fechas pasadas, se ha diseñado para fortalecer el lazo entre la sociedad y los programas de posgrado. El día de hoy tengo el gusto de presentarles la conferencia a cargo de del grupo del posgrado de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad del Valle, liderado por el doctor Andrés Caballero. Y hoy el tema que nos ocupa es el estado actual del ultrasonido en el paciente crítico, de la evidencia a la práctica. Nos va a acompañar presentando la conferencia el doctor Juan Carlos Soto, quien es cirujano y es fellow de cuidado intensivo en la Universidad del Valle. Les recuerdo que la dinámica es que vamos a escuchar la conferencia inicialmente. Las preguntas las pueden ir haciendo a través del chat para resolverlas al final de la conferencia. Adelante, doctor Soto, y bienvenido. Buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación y por este espacio. Gracias, doctora Sánchez, por la presentación. Y bueno, hoy vamos a charlar algo del estado actual del ultrasonido en el paciente crítico de la evidencia a la práctica. Estas son mis filiaciones actuales. Desde la época de René Laennec, hace 200 años, posiblemente no exista una herramienta tan versátil, tan portable, tan práctica y que ofrezca tanta información como lo hace el ultrasonido hoy en día. Ya desde la época de Christian Doppler, acerca del efecto Doppler en 1842, pasando por la continuidad en la línea del tiempo hacia 1950 en la posguerra, cuando se utiliza el ultrasonido de forma rudimentaria, y posteriormente en la década del 70 empieza a utilizarse el ultrasonido como parte de la evaluación del paciente traumatizado, específicamente en el trauma esplénico. Pero entonces en 1989, François Jardin y Daniel Lichtenstein aparecen en el firmamento para empezar a descubrir algunos de los signos ecográficos que posteriormente fueron conocidos en la evaluación ecográfica del pulmón. Para la década de 1990 se hace evidente la búsqueda del hemoperitoneo a través del uso de la ecografía, encontrando una sensibilidad del 89% y una especificidad del 100%. Hacia 1991 inicia la aplicación del ultrasonido por intensivistas y posteriormente hacia el 96, a la mitad de la década, se hace una ampliación del protocolo FAST a la exploración pericárdica. Posteriormente, en el 2004, que Patrick extiende el protocolo de la exploración pulmonar y se constituye lo que hoy conocemos como el IFAST. Posteriormente a esto, pues en las últimas 2 décadas se experimenta un crecimiento exponencial, entusiasta al respecto del uso de la tecnología y de la aplicación de las ventajas que ofrece la ecografía en el paciente crítico. Y finalmente vamos a obtener lo que hoy conocemos en día como el Point of Care Ultrasound. Pero a pesar de las múltiples ventajas, ha habido dudas al respecto de su aplicación y al respecto de esta afirmación. Tenemos estas dos afirmaciones que quise traer a colación de ambas de los principios de medicina interna de Harrison en la edición del 92. Afirman que los pulmones son el mayor obstáculo para el uso del ultrasonido a nivel torácico. Y posteriormente, 10 años después, hacen otra afirmación en la que dicen que que la imagen de ultrasonido no es útil para la evaluación del parénquima pulmonar, y pues hoy en día todos sabemos que esto no es completamente cierto. Pero, ¿qué es el POCUS? El POCUS
No es una herramienta por medio de la cual se va a hacer un informe imagenológico detallado con puntos y comas en el cual se van a hacer mediciones específicas. Por el contrario, es una herramienta que le permite al clínico hacer una aproximación focalizada, breve, orientada a objetivos para una evaluación rápida en términos de función y rápida en el estado general del paciente bajo una situación apremiante realizada por el médico tratante. Y todas estas apreciaciones se hacen bajo una serie de indicaciones de cómo se adquieren esas imágenes y de cómo se van a interpretar para posteriormente tomar decisiones médicas en un contexto del paciente crítico. En este sentido, pues hoy vamos a repasar algunos aspectos del focus en pulmón, en corazón, en abdomen, en cerebro y algunas aplicaciones del intervencionismo que nos ofrece la herramienta. Y para hablar de pulmón necesariamente tenemos que hablar de Daniel Lichtenstein y la descripción de los 10 signos básicos que han trascendido fronteras y que para esta época todas las personas que estamos haciendo ecografía tenemos que conocer, tenemos que practicar, tenemos que familiarizarnos con ellas para poder aplicar y desarrollar lo que posteriormente fueron los protocolos múltiples que hay en el armamentario ultrasonográfico. Y en ese escenario, pues aparece el Bedside Lung Ultrasound Emergency, que es el protocolo Blue, un protocolo diseñado para la aproximación y el enfoque del paciente en insuficiencia respiratoria aguda. Y este protocolo define de una forma muy clara y muy específica una serie de puntos por medio de los cuales se va a hacer la evaluación torácica para que no haya ninguna confusión en la obtención de las imágenes, como se ve en esta imagen que les estoy mostrando. A partir de allí, el protocolo Blue lo que pretende es diagnosticar o enmarcar el paciente en una de las cinco causas que generan más frecuentemente insuficiencia respiratoria aguda, como lo son la neumonía, el EPOC, la embolia pulmonar, el edema pulmonar y el neumotórax. Ese proceso se hace a través de la obtención y la búsqueda del signo del deslizamiento pleural y su presencia o no junto con algunos otros patrones de identificación de la ecografía pulmonar, enmarca el paciente en alguno de estos seis perfiles. Y al respecto de esto, quisiera dirigirme específicamente al hallazgo del deslizamiento pulmonar y su presencia e identificación junto con la presencia de patrón de líneas A. Y ese patrón de líneas A en este escenario enmarca al paciente en lo que en el protocolo se llama un perfil A, lo que obliga al clínico a hacer una evaluación secuencial del sistema venoso de las extremidades inferiores para evaluar si hay presencia o no presencia de trombosis venosa profunda. Y en ese escenario, si lo hubiera, con una especificidad y una sensibilidad de casi el 100%, podríamos decir que el paciente tiene una embolia pulmonar. De lo contrario, si no se demuestra trombosis venosa profunda, el clínico está obligado a pasar a la evaluación del PLAPS point. Y si el PLAPS point es positivo, tenemos un paciente que está cursando, por lo menos desde el punto de vista imaginológico, con una neumonía. De presentarse el PLAPS point libre, pues estaríamos en presencia de un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahora, en la aproximación de la identificación del deslizamiento pleural y su ausencia en ese proceso, tenemos dos alternativas. O encontramos un patrón de líneas B que nos ubicaría al paciente en un perfil B' y entonces estaríamos en presencia de un paciente con una neumonía. O si encontramos un patrón de líneas A, estaríamos enmarcando al paciente en un perfil A'. Y ese paciente posiblemente en ese escenario obligaría al clínico a buscar activamente el punto pulmonar. El punto pulmonar, junto con estos otros dos artefactos, nos da una sensibilidad y una especificidad diagnóstica del 100% para neumotórax.
Y a partir de entonces, Liechtenstein lo que hace en la siguiente década es globalizar, magnificar y promover el uso de la ecografía en el paciente crítico, de los múltiples hallazgos que se pueden encontrar en el paciente crítico, y posteriormente hace una revisión de cómo se percibe el POCUS desde el punto de vista de otras especialidades. Y entonces, pues empezamos a encontrar descripciones de otros grupos en donde pretenden expresar sus hallazgos personales y sus investigaciones de grupo frente a los múltiples signos que están descritos por Liechtenstein. Pero no solamente la evaluación pulmonar implica la ecografía como parte del proceso de evaluación del paciente crítico. También lo es la valoración ecográfica del diafragma como predictor de separación de ventilación mecánica. Y en este sentido, tanto la excursión diafragmática como el engrosamiento o fracción de engrosamiento del diafragma son elementos utilizados para este fin. La excursión diafragmática se busca con la sonda convexa, mientras que la fracción de engrosamiento se busca con la sonda lineal. La exploración anatómica es exactamente la misma para ambas búsquedas, hepática y esplénica, y la anatomía es exactamente la misma. El valor normal para excursión diafragmática es 1,05 centímetros con una sensibilidad del 87,5% y una especificidad del 71,2%. Mientras que el valor normal para la fracción de engrosamiento es aproximadamente del 34% con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 64,3%. Y esta valoración ecográfica idealmente debe ir dentro de un protocolo de proceso de separación de ventilación mecánica según lo quiere cada institución. En este sentido, uno de nuestros profesores, el doctor Caballero, hace una revisión de la literatura para el momento de la valoración ultrasonográfica del diafragma como predictor de extubación. Y aparte de hacer un reconocimiento de la literatura para ese momento, hace una descripción muy fácil, muy práctica, fácil de entender, asociada a gráficos y unas explicaciones detalladas de cómo obtener las ventanas y de cómo hacer las mediciones. Pero además de las aproximaciones pulmonares, pues el POCUS pretende hacer una evaluación cardíaca desde el punto de vista de respuesta a preguntas concisas con respuestas igualmente concisas. ¿El paciente está taponado, sí o no? ¿El paciente tiene derrame pericárdico, sí o no? ¿Tiene disfunción cardíaca, sí o no? ¿Tiene aumento del tamaño de las cavidades derechas, sí o no? ¿O tiene trastornos de la contractilidad, sí o no? Sin embargo, a pesar de que eso es lo que el protocolo POCUS como tal propende, el desarrollo de las tecnologías actuales y la evolución de las exploraciones implican que no solamente la ecocardiografía está enfocada para ese sentido, sino que además de eso, aparte de la aproximación que da el golpe de vista cuando uno toma la imagen en la pantalla del ecógrafo, hay un sentimiento general de que, bueno, podemos adquirir otras habilidades que nos permitan hacer un complemento de nuestras habilidades para una valoración ecográfica global. Y en términos de perfusión y congestión, pues lograríamos hacer una aproximación ecográfica adecuada con la intención de tener una idea global del estado hemodinámico del paciente y así definir tratamientos. Esas valoraciones o esas evaluaciones de la bomba van de la mano de una evaluación o una valoración global y posteriormente segmentaria para luego hacer una valoración del mayor número de ventanas y planos posibles, lo que no implica necesariamente que si por alguna razón no se logra obtener todas las ventanas descritas, pues simplemente le sacas provecho a la
a la ventana que obtiene. Si esto es determinante, sobre todo en pacientes en posoperatorio de cirugía cardiovascular, en donde la esternotomía está curada con apósitos, hay tubos mediastinales, hay tubos de tórax, y posiblemente la obtención de ventanas ecográficas no va a ser muy, muy fácil. Pero en el proceso de adquirir las habilidades para el manejo de la ecografía y del estudio de la función de la bomba, pues encontramos mediciones sencillas de obtener, como la fracción de acortamiento, la que podemos medir tanto en modo 2D como en modo M, y cuyos valores normales son mayor del 18% y mayor del 25% respectivamente. Sin embargo, hay otras aproximaciones al funcionamiento de la bomba, como es la evaluación o el cálculo de la integral velocidad-tiempo. Y en este sentido, para el conocimiento o el cálculo del volumen sistólico y posteriormente del gasto cardíaco, es importante aclarar que la medición de la integral es importante definir la ventana o encontrar la ventana apical de 5 cámaras, con la intención de alinear el eje del Doppler pulsado de la forma más expedita con respecto a la progresión del flujo del ventrículo izquierdo hacia el tracto de salida. Y a partir de allí aparecen otras aplicaciones del uso del BTI, como la variabilidad del mismo, donde en este caso, por ejemplo, en la pantalla izquierda encontramos una variabilidad importante de la integral. Y vemos que después de un reto hídrico, vemos que esa variabilidad prácticamente desaparece y actualmente se utiliza como una medida análoga de la variabilidad del volumen sistólico. Y se obtiene una sensibilidad del 100% con una especificidad del 89% para detectar cambios en el índice cardíaco después de la administración de volumen. Otro cálculo fácil de obtener es la excursión de la valva anterior de la válvula mitral, en donde su medición nos informa que si tenemos unos valores menores de 8 milímetros, podemos asegurar con tranquilidad que ese paciente muy seguramente tiene una fracción de eyección igual o superior al 50%. De la misma forma como se evalúan las cavidades izquierdas, pues obviamente se pueden evaluar las cavidades derechas y lo podemos hacer a través de una medida específica como la relación BDBI, pero también lo podemos hacer de simplemente del golpe de vista, como se pretende hacer. Todos podríamos fácilmente identificar que un ventrículo derecho es normal, está parcialmente dilatado o está muy dilatado. Y hay otras alternativas en ese proceso de la evaluación de la funcionabilidad del ventrículo derecho, como es la excursión del anillo de la válvula tricúspide. Y en ese proceso de la evaluación de la bomba también interventricular, y en el caso de que el septo interventricular permanezca desplazado hacia el ventrículo izquierdo, tanto en sístole como en diástole, pues estaríamos en presencia de una sobrecarga de presión, mientras que si hay una recuperación del mismo hacia el ventrículo derecho, pues estaríamos en presencia de una sobrecarga de volumen. Pero independientemente de esto, si nosotros obtenemos esta imagen en una ventana parasternal en un eje corto y encontramos esta magnitud de ventrículo derecho de dilatación tan evidente, tan importante, con una compresión importante del ventrículo izquierdo, pues cualquiera pensaría muy fácilmente que posiblemente estaríamos ante la posibilidad de un paciente con una embolia pulmonar. Pero en el proceso, además de la evaluación cardíaca, también está la evaluación del paciente del estado hemodinámico y de choque. Y en ese escenario aparece Fluid Administration Limited Lung Sonography o protocolo FALS, que es un producto del protocolo Blue y que lo que busca es hacer un proceso de toma de decisiones para el manejo del paciente en choque, y lo que busca es descartar que el paciente está en choque obstructivo, en shock cardiogénico, o en shock hipovolémico, o en shock distributivo.
A partir de entonces, pues en los escenarios de las urgencias y de las emergencias, encontramos el protocolo Focus Assess Thoracic Echo, que es el protocolo FAKE, muy utilizado en el escenario de urgencias, y lo que busca es la resolución de conflictos circulatorios en 5 pasos muy rápidos: buscar patología obvia, evaluarla cualitativamente la bomba, evaluar la función, visualizar la pleural a ambos lados y hacer una relación de la información con el contexto clínico del paciente, utilizando las ventanas ecográficas que ya estamos acostumbrados a obtener. Y en ese sentido, la Sociedad Europea de Cuidado Intensivo en 2014, en el consenso de choque y monitoreo hemodinámica, avala la herramienta como un adecuado elemento para la evaluación del paciente. Pero no solamente las aplicaciones del eco van en ese sentido. En este estudio de Core en 2011 en Chest, se compara la habilidad del radiólogo frente a la habilidad del clínico para hacer diagnóstico de trombosis venosa profunda, y encontraron que no había mayores diferencias entre un diagnóstico positivo entre uno y otro grupo. La diferencia radicó es que en el escenario de las emergencias, de la ecografía hecha por el clínico, se gana en tiempo y en velocidad el inicio del tratamiento, y fueron casi 14 horas de inicio temprano de la terapéutica para cada uno de los pacientes. Y en el escenario de la exploración abdominal, pues el abdomen es uno de los pioneros en este proceso y sentido de la evaluación del focus. Perdón, que parte inicialmente con una evaluación abdominal que se extiende posteriormente al pericardio y finalmente al pulmón para finalmente describir o constituir lo que hoy conocemos como protocolo IFAS. Y sus preguntas van simplemente a responder puntualmente si hay o no hay líquido en el abdomen, si hay o no hay líquido en el pericardio, si hay neumotoras o si hay líquido en el tórax. Y a partir de allí tomar una terapéutica adecuada. En el escenario del choque también tenemos el Rapid Ultrasound in Shock, que es el protocolo Roche, que no es más que la combinación de la serie de ventanas ecocardiográficas que ya conocemos, más las ventanas abdominales del protocolo FAS, junto con una evaluación expedita de la aorta a nivel supraesternal, torácico y abdominal, con una evaluación a nivel inguinal, arterial y venosa y de fosa poplítea para enmarcar el paciente en el manejo del shock. Y entonces encontramos aplicaciones combinadas de cómo evaluar el paciente, y en este sentido la variación de la integral velocidad-tiempo junto con la elevación pasiva de las extremidades, pues es una buena herramienta que nos da una sensibilidad del 77% y una especificidad del 100% para definir que el paciente es respondedor a volumen. Pero también, como hay aportes importantes de la ecografía en cuanto a mediciones y resultados en términos de la aplicación al paciente, también hay que decir que la aproximación ecográfica para las mediciones de la vena cava, pues simplemente la evidencia pues ha descartado su uso, porque pues los resultados no son adecuados y está claramente demostrado en la evidencia. En cuanto a la evaluación cerebral, pues hay tres aspectos muy importantes en los que el focus cerebral destaca, y esos escenarios son el escenario de la hemorragia subaracnoidea y el desarrollo de vasoespasmo como complicación, el paciente politraumatizado con trauma craneoencefálico para definir hipertensión endocraneal en el contexto de la evaluación del diámetro de la vaina del nervio óptico, y en el proceso de diagnóstico de muerte encefálica en el contexto de asistolia cerebral. Y en ese proceso, pues encontramos las aplicaciones que tiene la ecografía para los procedimientos invasivos. Y en este escenario,
tenemos varias aplicaciones. El definir en el caso de un abordaje de la vía aérea de forma emergente, definir con ecografía si está correctamente intubado o si este paciente está intubado en el esófago. Y recordemos que en las intubaciones de extrema emergencia hasta el 16% de las intubaciones pueden ser ecográficas y en este sentido pueden ser esofágicas, perdón. Y en este sentido, la ecografía tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 96% para identificar la anomalía. Pero definitivamente la literatura apoya la aproximación del estudio de la vía aérea en el escenario en que ya sea el clínico, el anestesiólogo o el intensivista sospechen por algún momento que el paciente pudiera tener un escenario de una vía aérea difícil, entonces la exploración longitudinal de la vía aérea superior con la identificación de los cartílagos traqueales, la identificación del cartílago cricoideo y del cartílago tiroideo y entre ellos la membrana cricotiroidea para hacer una marcación cutánea en el escenario de tener un requerimiento de asegurar una vía de forma emergente. Y es así pues como también este trabajo de producción de la Universidad del Valle describe los abordajes venosos profundos, destaca en la literatura que hoy en día el gol estándar es el abordaje yugular interno por vía ecográfica, prácticamente es una mala práctica hacer un abordaje anatómico si se tiene a la mano la posibilidad de hacer el abordaje a través de ecografía, pero no necesariamente implica que la vía yugular interna es la única. Nosotros en la Universidad del Valle utilizamos sí o sí la vía subclavia como primera vía. Hay unos protocolos específicos para la obtención de los planos adecuados, pero además lo que redunda más importante en la decisión de esta vía es que la vía subclavia se infecta muchísimo menos que la vía yugular. Pero en el sentido de la apreciación de la herramienta como un todo, hay voces que todavía no están completamente convencidas y lo vemos en este editorial de JAMA publicado el mes pasado, en donde el Point of Care Ultrasound se cuestiona de si es una práctica médica basada simplemente en el hallazgo visual y en la satisfacción de hacer un diagnóstico X o de hacer un abordaje X, o si es una práctica médica basada en la evidencia. Y en este sentido, pues en ocasiones hay cosas que parecen, pero cuando uno mira detalladamente no lo son. Y en ese sentido, el doctor Moore en 2011 hace un recuento histórico en una revisión muy juiciosa del proceso histórico del ultrasonido, el desarrollo de la tecnología. De la mano con nuevos artefactos más portables, más fácilmente llevables, con resoluciones mejores y con la aplicación de los conceptos y de los signos ecográficos que ya vienen descritos y hace una invitación al uso de la tecnología. Y en este sentido, en la parte inferior derecha tenemos esta revisión del doctor Díaz Gómez, que sale el mes pasado, en octubre, en donde nos ofrece una línea de tiempo de la última década con respecto al comportamiento ecográfico como una herramienta que cambia el manejo clínico del paciente como una herramienta que permite la monitoría del paciente o una herramienta que apoya el proceso del paciente en paro. Pero quizás lo más importante es que a partir del 2018 el National Board de Ecocardiografía en Estados Unidos ofrece una certificación en ecocardiografía avanzada en el cuidado crítico y cualquier persona puede acceder a ella. Simplemente se paga, se va y se hace la capacitación y obtienes una certificación. Y al respecto de las competencias del clínico
para la práctica y el ejercicio del Point of Care Ultrasound, la Sociedad de Cuidado Intensivo Europeo hace unos días atrás saca este documento, que es una recomendación de expertos, un consenso en el cual ellos dividen las habilidades ecográficas en cada uno de los aspectos en habilidades básicas, intermedias y avanzadas. Y en este sentido es llamativo que no pudieron hacer ninguna recomendación en el aspecto de la evaluación ultrasonográfica para cerebro, puesto que consideran que las tres aproximaciones de las que les hablaba hace un tiempo atrás se consideran como habilidades avanzadas y deben ser. Esas habilidades deben ser practicadas y adquiridas a través del entrenamiento con un experto. Lo mismo, de la misma forma se pronuncian con el uso de la sonda para ecocardiografía transesofágica. Y finalmente, en esta revisión, el doctor Díaz Gómez termina su documento con un par de preguntas para contestar que yo quisiera parafrasear en este momento, y es, ¿el POCUS afecta los resultados centrados en el paciente, tales como el estado funcional, morbilidad y mortalidad? Es una pregunta que está por responder. Sin embargo, la otra pregunta es, ¿qué tipo de entrenamiento específico es requerido por el clínico para convertirse en una persona competente en el POCUS? Y en este escenario, pues creo que a nivel internacional hay varias opciones. Por ejemplo, la Universidad de Harvard desde 1990 utiliza la ecografía como parte del proceso de enseñanza de anatomía en los alumnos de la escuela de medicina. Y en este momento en Estados Unidos el 35% de las escuelas de medicina capacitan a sus estudiantes de pregrado en ecografía, y a medida que van adquiriendo habilidades, pues van aumentando los niveles de complejidad. A nivel local, creo que hay por hacer muchas cosas. Hay que continuar el proceso de estudio, hay que continuar el proceso de capacitación a través de cursos, a través de diplomados. A nivel local, en la Universidad del Valle, pues contamos con un grupo de profesores ampliamente capacitados en ecografía, y pues el programa nos permite lograr habilidades y es parte de las exigencias del currículum lograr todas las habilidades necesarias para la aplicación de la tecnología en el paciente crítico. Eso es todo lo que tenía para ofrecerles. Muchas gracias por su compañía esta noche. Muchas gracias, doctor Soto, por su conferencia. Una conferencia que recorre no solo la historia, como lo presentaste al principio, sino la importancia y la utilidad que ha venido adquiriendo en los últimos años la ultrasonografía para nosotros como una herramienta a primera mano en la unidad de cuidado intensivo, en la valoración de prácticamente todos los sistemas, como bien lo describiste. Quedan muchas preguntas por resolver. Vamos a resolver en este momento las que tengamos en el chat y damos un espacio abierto para el debate acerca de este tema tan interesante. Tenemos, Juan Carlos, una pregunta que hace Néstor Caicedo y pregunta: ¿qué piensas sobre la falta de la estandarización y la heterogeneidad de los protocolos y de los hallazgos que limita la fortaleza en la evidencia en términos de desenlaces clínicos fuertes del World Body Ultrasound? Bueno, mire, al respecto yo creo que la única alternativa para mejorar este aspecto es definitivamente la continua práctica. La continua práctica y la capacitación continua. Creo que el ajuste de cada grupo médico, ya sea perdón, ya sea en el escenario de emergencias o ya sea en el escenario de cuidado intensivo, debe tener unos protocolos para el desarrollo de la aplicación de la tecnología. Y a ese respecto, pues creo
que de esa forma lograríamos de alguna u otra forma la estandarización de los procesos de evaluación y lograr así una globalización o una utilización más estándar de los procesos de evaluación ecográfica en el paciente crítico. Sí, de acuerdo. Hay definitivamente hay protocolos que están bastante, tienen suficiente evidencia y están bastante estandarizados para su uso. Los más conocidos y los más importantes, pues ya los describiste a lo largo de la charla, pero tal vez nos hace falta apropiarnos más de la herramienta en el caso que nos compete específicamente. En los posgrados, ¿no? En la forma de enseñarlo, en la forma de practicarlo y hacerlo parte de los currículos. Sería esta tal vez una oportunidad ahora que tenemos estas actividades que hacen que trabajemos pues como de una forma más cercana entre los posgrados, podría ser el inicio de que este tema tan importante pues haga parte de la formación como parte de los pensum de todos los programas, porque definitivamente conocemos que hay muchas diferencias entre las diferentes universidades por diferentes causas. Claro. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Pregunta Marcos Aurelio Terán, ¿qué opina del protocolo Sésame en las emergencias y si es extrapolable a nuestra población en UCI? Pues al respecto, no le podría dar una respuesta específica. Mi escenario de trabajo actual es la unidad de cuidado intensivo. No sabría decirle si específicamente puede ser extrapolable al escenario de las emergencias, pero creería que es factible. Yo creo que la herramienta POCUS es una herramienta versátil. Hoy en día, incluso en el escenario de la medicina familiar, por ejemplo, en la periferia se utiliza muchísimo el proceso de evaluación ecográfica para el complemento de la aproximación del paciente clínico. Entonces, creo que es una herramienta maleable, es una herramienta modificable y es una herramienta que se puede aplicar con una gran facilidad en cualquier escenario clínico. Sí, una de las fortalezas de la ecografía es que es costo efectiva. Después de tener el equipo, es una herramienta que se puede utilizar todas las veces que queramos y no acarrea un costo adicional en la atención del paciente. Los ecógrafos son en general portables, así tengamos un ecógrafo pues de los normales. Son equipos que son relativamente portables, que los podemos estar utilizando pues en diferentes áreas. De hecho, hay instituciones en que los ecógrafos los comparten entre el quirófano y la UCI o emergencias y la UCI. Entonces yo también creería y soy una convencida de que la ecografía tiene un campo de utilización muy, muy amplio y que se convierte y cada vez estamos más cerca de que haga parte de la evaluación rutinaria de nuestros pacientes, porque De es una acuerdo. herramienta, como lo decíamos, que está a la mano, que en prácticamente todas las instituciones lo tenemos, que hace que la atención de nuestros pacientes sea más segura, como es el caso definitivamente de los accesos vasculares, por poner un ejemplo del día a día, Claro. y que nos brinda una información muy importante. Doctora, el doctor Andrés Caballero levanta la mano. Doctor Caballero, bienvenido y estamos atentos a sus comentarios. Bueno, muchas gracias por habernos invitado a la universidad. Muchas gracias a Juan Carlos que nos representó muy bien el día de hoy. A pesar de que se escribe mucho actualmente sobre ultrasonido, yo creo que falta más masificación, ¿no? Y no solamente, sobre todo aquí en Latinoamérica, hablamos mucho de ultrasonido, pero realmente, como tú decías, todavía falta un impacto grande en el quehacer diario.
Y creo que eso es a nivel mundial. De pronto hay unos grupos que tratamos de hacerlo frecuentemente, pero no es el día a día. Y ahí va de la mano, yo creo que, y de pronto en Latinoamérica un poco más, porque como dijo el doctor Soto, hay países como Canadá que ya tienen currículos de que enseñan el ultrasonido desde el pregrado. Yo creo que nos falta evolucionar desde el punto de vista académico hacia esa parte, y eso va a fortalecer el uso de la herramienta. En cuanto a los protocolos, hay muchos protocolos. Por ejemplo, para evaluar choque, que de hecho es una de las, yo diría que las herramientas más grandes que tenemos en cuidado intensivo, porque es que prácticamente es definir situaciones amenazantes de vida de una manera rápida, ¿no? De hecho, en el ultrasonido enfocado en el paciente crítico, uno no se debe llenar de muchas mediciones. De ahí que la valoración a la cabecera del paciente, lo que decía Soto, el Able, es bien importante, y eso solo se adquiere con hacer las valoraciones diariamente. Pues aquí tenemos la rutina en la UCI de hacer una revista donde el ultrasonido es una herramienta más, ¿no? Ahora, esto va de la mano de las otras herramientas clásicas que ya tenemos, ¿no? Si lo utilizamos en el abordaje como un parámetro de extubación, como él lo dijo, en la valoración diafragmática, pues va de la mano de las pruebas tradicionales. De hecho, ya comienzan a haber protocolos donde se incluye el ultrasonido y da un mayor poder a la posibilidad de no fallar en la extubación. Por ejemplo, el grupo del doctor Barón mostraba en estos días que estuve en una charla de él algo interesante donde ya metía el ultrasonido y aumentaba el poder de evitar el fallo ventilatorio con las herramientas del ultrasonido. Entonces es una herramienta más. Yo diría que eso es de los puntos más importantes, de definir situaciones grandes. Nos ayuda a definir conductas dentro de lo normal que ya utilizamos en la práctica clínica diaria. Hay unos estándares que ya el ultrasonido nos da, por ejemplo, tú también lo dijiste, los accesos vasculares. También desde el punto perioperatorio anestésico entra a evaluarse. El por qué no, la literatura no nos da todavía una conclusión grande, como alguien preguntó ahí, pues faltan estudios todavía más elaborados, muchos son cohortes observacionales. Es difícil, diría yo, es difícil compararlo y poder controlar toda la gran cantidad de variables para definir si la herramienta definitivamente hay que utilizarla, porque el resultado es totalmente concluyente. Entonces yo creo que es una herramienta que está en evolución todavía. Hay que seguir evaluando desde el punto de vista, pues, de la medicina basada en la evidencia, hacer estudios más grandes. Pero pues si usted adquiere la habilidad diaria, cada vez va a haber más sus beneficios. Lógicamente va a haber momentos en que en las ventanas, como lo dijo el doctor Soto, pues no van a ser las mejores, pues en ese momento, si la ventana no es buena, no puede concluir nada, pero en un porcentaje grande de pacientes críticos, sí yo diría que nos ayuda muchísimo a complementar las valoraciones tradicionales que hacemos en cuidado intensivo. Muchas gracias. De acuerdo con todas sus apreciaciones, doctor Caballero, definitivamente queda uno con el sinsabor de que, siendo una herramienta tan útil, falte evidencia fuerte en desenlaces. Y yo creo que uno de los factores y una de las debilidades de la ecografía es que siguen siendo operador dependientes. Entonces es muy difícil estandarizar la manera en que se obtienen las imágenes, pero por eso pues vamos ganando terreno utilizando estos protocolos
que siempre son muy claros en decir cómo se obtuvieron, y quizás hacia allá es que debería mirar la formación en este campo específicamente, ¿cierto? Formarnos en lograr esas imágenes que ya están estandarizadas para y hacer nuestros propios estudios, como lo están haciendo, como veo que lo están haciendo ustedes en la Universidad del Valle. Tener nuestros datos, publicar y tener el ultrasonido como una línea de investigación importante en los posgrados. Doctora, no tenemos más. Tengo la. Sí. Levanta la mano Brian Gómez. Adelante, Brian. ¿Ya me escuchan? Escuchamos. Bueno, no, primero, felicitaciones, doctor Soto, muy buena exposición. Básicamente mi intervención era una reflexión pequeña que quería hacer acerca de la misma pregunta de lo que han estado hablando pues en las dos últimas intervenciones. De hecho, pues levanté la mano, digamos, que antes de que tocaran el tema, pero creo que ya se vuelve un poquito reiterativo acerca de lo que estaban diciendo. Pero digamos, la cuestión es una reflexión acerca de hasta dónde en cuidado intensivo cada una de las estrategias o cada una de las intervenciones o cada uno de los elementos que tenemos, los tenemos que estar evaluando siempre en lo mismo, y es en la reducción de lo que llamamos supuestamente desenlaces duros, cuando son herramientas a las que les tenemos que dar necesariamente el uso para el que están diseñadas. Por ejemplo, cuando se habla del WOBUS, ¿sí? del World Body Ultrasound, hasta donde primero se justifica hacer un protocolo de cuerpo completo si la herramienta definitivamente es una herramienta que está diseñada para responder preguntas puntuales, ¿sí? Con dudas puntuales en que no pretenden reemplazar el juicio clínico, ¿sí? Segundo, hasta dónde una intervención de ese tamaño con esa complejidad va a poder terminar en desenlaces duros, y hasta dónde realmente necesitamos un desenlace duro para poder justificar una intervención que definitivamente tiene un costo bajo, es supremamente accesible, se puede hacer al pie de la cama, se puede hacer, es de bajo riesgo. Entonces, ¿hasta dónde necesitamos desenlaces duros para poder estimar intervenciones y estimar mediciones y estimar cosas? Y creo que a veces esa concepción de que necesitamos esos desenlaces nos ha limitado en algunas cosas. Por ejemplo, en monitorías, como cuando alguien dice, no, es que no, digamos, el uso de tal monitoría no disminuye la mortalidad, el uso de tal otra monitoría no disminuye la mortalidad, el uso de tal medición no disminuye la mortalidad. ¿Hasta dónde esos desenlaces duros los necesitamos para realmente estimar cosas que realmente tienen una validez y tienen realmente mucha utilidad diaria, ¿sí? Si bien en parte el cuidado crítico ha sido concebido como un lugar para cuidar la vida y para tener esos desenlaces, sabemos que es bastante difícil en muchas ocasiones hacer evidencia en el cuidado intensivo con desenlaces duros, y que no necesariamente el uso del cuidado crítico tiene que ser ese exactamente, ¿sí? Entonces, pues básicamente era solamente para hacer esa reflexión de que no creo que no se necesitan esos desenlaces duros para estimar el valor de las intervenciones o de cosas como esta. Gracias. Muchas gracias, Brian. No podemos perder de vista que el ultrasonido es una herramienta diagnóstica, ¿cierto? Como usted bien lo decía, y en la discusión que se ha tenido, por ejemplo, con el catéter de arteria pulmonar, es que no le podemos dar el peso de que disminuya o no la mortalidad a una herramienta diagnóstica, porque lo que estamos haciendo es una interpretación de datos. Entonces, muy valioso su comentario. Creo que con esto cerramos, no hay más preguntas por ahora. Muchas gracias, doctor Soto, por su excelente conferencia. Gracias a la Universidad del Valle, con su programa de especialización en medicina crítica y cuidado intensivo, por haber sido los anfitriones de hoy.
Muchas gracias a todos los asistentes por estar acá y los invitamos a la última cátedra AMSI de este año, que la vamos a realizar en 3 semanas, el jueves 16 de diciembre, y estará a cargo de la Universidad de Antioquia. Bienvenidos siempre a la Asociación Colombiana de Cuidado Intensivo y que tengan una buena noche. Hasta pronto. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos.